Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe, Escuela Digital, y bienvenidos nuevamente, después de bastante tiempo, a Truco CSS. En esta oportunidad sería el Truco CSS número 28, y bueno, volví a retomar la serie Truco CSS porque estaba haciendo un proyecto, me surgió un contratiempo, pero con ingenio lo supe resolver, así que dije, vamos a compartirlo en los Trucos CSS. En este caso, lo que yo necesitaba hacer era un fondo de imagen, como la que vemos acá, una imagen de fondo pero que sea transparente, sin usar Photoshop. Claro, yo podría irme a Photoshop, manipular la transparencia, luego exportarlo como un PNG y regresarlo al proyecto, pero el problema es que hay un paso extra que hacer, ¿no? Irse a Photoshop y hacer todo ese proceso son pasos extra. Y si luego que exportaste de Photoshop la imagen con transparencia, te das cuenta que quisieras un poquitito menos de transparencia o un poquitito más, tendrías que volver a Photoshop y hacer el mismo proceso y es bastante tedioso. Ahora, seguramente más de uno pensará, pero eso está mal, porque se supone que ya el mockup debería estar listo en Photoshop o en cualquier programa de diseño previamente para no estar haciendo esas iteraciones. Sí, en un mundo ideal es verdad, pero a veces pues todo el mundo no es ideal, así que a veces en cierta etapa del proyecto tenemos que estar haciendo pruebas o haciendo iteraciones rápidas en el mismo código. Entonces yo necesitaba que esta imagen de fondo sea transparente, pero poder calcular yo la transparencia que yo quería. Entonces no lo lograba, porque ¿qué es lo primero que uno pensaría si yo quiero hacer esta imagen de fondo transparente y el contenido de este elemento dejarlo opaco, o sea, con un opacity 1? Lo que yo pensé es darle un opacity bajo al elemento contenedor y a sus hijos regresarles el opacity a 1. Vamos a ver qué pasó cuando hice eso. ¿Ya? En primer lugar, vamos a revisar un poquito el código que tengo por acá. Para no hacer desde cero esto, yo ya he tenido preparada esta parte. Bien. En primer lugar les cuento, antes de ir al proyecto, les cuento que ya tengo todos los trucos CSS en GitHub. Miren, este es mi repositorio, estoy en el truco 28, están todos los trucos CSS en GitHub, así que eso les va a fascinar. Voy a dejar abajo en la descripción el link al repositorio para que ustedes puedan seguirlo, clonarlo, descargarlo, lo que ustedes quieran, para estudiar todos los trucos CSS, así que esa es una gran sorpresa, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver el código que tengo por acá. Tengo un import a unos estilos generales que es como un reset básico que voy a usar para todos los trucos CSS y lo tengo aquí, fuera de cualquier carpeta de proyecto. Entonces simplemente lo importo, es como mi reset propio, que me da la fuente y todos esos asuntos, ¿no? Me resetea los márgenes, etc. Muy bien, acá tengo dos variables, vgColor, que es el color de fondo, y titleColor, que es el color blanco que se está usando aquí. Y por último tengo una función que me retorna una imagen para usarlo en los backgrounds, por ejemplo. Esto se usa mucho cuando trabajas con SAS. Para no estar escribiendo las rutas a mano, tú defines una función que te va a retornar la ruta de las imágenes, más el parámetro que tú le pases. De esa manera, por ejemplo, yo acá en la línea 29, yo a este elemento banner le he puesto background y he pasado la función img, y como parámetro le paso el nombre del archivo de imagen. Ya me olvido de la ruta porque esa ruta está en esta función. Eso es fantástico. Muy pronto vamos a hacer un curso de SAS en Escuela Digital, así que no se lo pierdan. Vas a aprender a hacer CSS como se debe hacer, no como te lo dicen en canalitos copiones. Bien, vamos a revisar qué tengo por acá. Miren, en mi HTML no tengo casi nada. Esto es Jade, o Pug, como se llama ahora. Tengo un div con la clase banner. ¡Ay, me moví! ¿A qué soy? Ya, tengo un div con la clase banner. Tengo un H2, que es un banner title, que es este de acá. Y tengo un banner subtitle, que es un P, que está por acá. Y agregado con CSS, o bueno, en SAS, algunos estilos súper básicos. Tamaño del banner con su centrado, margin left auto, margin right auto, algo de flexbox para centrar el título y el subtítulo. El flex direction column es fundamental porque si yo le quito el flex direction column, miren qué pasa, ¿ven? Se ponen uno al lado del otro. Muy bien, estoy procesando y recargando todo esto con Gulp. Igual en el repositorio van a ver el Gulp file para que ustedes puedan hacerse una idea de cómo está estructurado el proyecto.
Muy bien, y por último tengo aquí el background. Este center es la posición del background. Este cover es el size, el background size. O sea, este es el background image. Este es el background position y este es el background size. En una sola línea, esto es un shorthand del CSS que ustedes ya lo deben conocer. Y bueno, un borde y un box shadow. Estos son simplemente adornos. Por acá tengo el title y el subtitle. Igual algunos estilos muy básicos, reseteando los márgenes, haciendo que sean en mayúsculas, etc. Nada, nada del otro mundo, ¿ok? Entonces, ¿qué necesito yo? Hacer que esta imagen de fondo, que es el banner, sea transparente, pero solo la imagen, nada más que la imagen. Y ahí viene nuestro reto. Lo que yo pensaría es lo siguiente. Vamos a poner una variable acá que sea opacity. Y le vamos a poner 0.5, por ejemplo. Bien. Y aquí en banner vamos a poner opacity. La propiedad opacity. Y le vamos a pasar el valor de la variable opacity. Ok. ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué no pongo 0.5 directamente acá? Porque si nuestro código crece, es mucho más fácil encontrar las variables. Su nombre lo dice, variables. Es decir, valores que podrían variar. Es más fácil encontrar las variables por acá, en un lugar específico, que estar buscando, buceando en todo el código. Es una mucho mejor práctica, ¿ok? Lo que yo veo aquí es que al darle opacity 0.5, pues se pone opaco todo, incluyendo los títulos. Y yo quisiera que los títulos sigan siendo blancos puros. Entonces, lo que cualquiera pensaría es que al title y al subtitle habría que resetearles o reescribirles la opacidad a 1. Guardo. Y como vemos, no pasa absolutamente nada. Entonces, aquí es donde todos fallamos. Yo también fallé. Fue lo primero que se me ocurrió. Dije, ok, reescribo la opacidad de los hijos y se acabó. Pero no, porque el navegador, cuando tú le das un opacity, lo que hace el navegador es renderizar todo ese elemento con todo lo que contenga con una opacidad menor. Es decir, no es una propiedad que se herede, sino que es el navegador el que renderiza todo el elemento así. Así que no hay forma. Pensando, bueno, se me ocurrió usar los modos de fusión de Photoshop, que también sería una opción. Sería una opción interesante los modos de fusión, pero los veremos en otro momento, los filtros. Parecidos a los modos de fusión de capas en Photoshop, que ya trae CSS3. Pero, vamos a poner la opacidad acá en uno por mientras. Pero la manera más correcta es bastante sencilla. Pensando, llegué a esta conclusión que no es nada del otro mundo. Simplemente es usar pseudoelementos. Vamos a crear un before, ¿ok? Y aquí vamos a ponerle a este banner, le vamos a poner un position relative, listo, para que el before pueda ser un position absolute y posicionarse absolutamente. Vamos a darle un content vacío. Tú sabes que sin un content vacío, el pseudoelemento no se dibuja. Un position absolute, un width del 100% para que tenga todo el ancho del padre, un height del 100% para que tenga todo el alto del padre. Y vamos a darle un background, por ejemplo, este de aquí. Vamos a copiar este background de aquí. ¿Ok? Perfecto. Y el opacity lo vamos a poner también por aquí. Y veamos qué sucede. Ok. Muy bien, pasan algunas cosas raras. En primer lugar, este before empieza a la mitad del padre y no arriba como debería comenzar. Tú dirás, es porque tiene position absolute. No, no es porque tiene position absolute. Es porque el padre es display flex. Mira que si yo quito el display flex, ¿ves? Por lógica, el position absolute debería comenzar absolutamente arriba y a la izquierda, las coordenadas iniciales. Pero es el display flex el que lo está empujando. Entonces aquí no nos queda otra que poner un top 0. Perfecto. Muy bien. Ahora, otra cosa. Tú dirás, ¿y dónde se fue el título y el subtítulo? Pues están detrás de este before. Yo podría poner aquí un opacity menor 0.5. Con lo cual ya podemos ver que la imagen de fondo ya se vuelve translúcida. Sin embargo, bueno, da un efecto interesante, ¿no? Pero fíjate que el texto se queda por detrás. Entonces, ¿cómo podemos nosotros corregir esto? Tú pensarás en Z-index. Sí,
Pero hay una forma mucho más sencilla, mucho, mucho, mucho más sencilla, simplemente teoría. Los elementos que no tengan z-index determinado y que estén posicionados van a apilarse uno encima del otro según como aparezcan en el flujo. Y en el flujo, primero aparece el before y luego el title y el subtitle. Por lo tanto, basta que yo ponga un position relative acá y mira, automáticamente el title y el subtitle aparecen encima del elemento before. No necesitaba z-index, eso ya es noob, es teoría. Ahí te das cuenta cuando alguien sabe de CSS y cuando alguien realmente está experimentando nada más. Solo un position relative y ya. Muy bien, y eso es todo. Ya tengo mi imagen de fondo transparente. Miren, yo le pongo punto 2. ¿Ves? Punto 1 y ya es transparente. ¿Fantástico o no? Fantástico, fantástico, fantástico. ¿Qué tal? Y ya tenemos una imagen de fondo transparente y muy bonita. Miren, punto 1, punto 2, punto 3. Y mira que yo no tengo que estar buceando en el código para saber dónde estaba mi... para saber dónde estaba la línea de la opacidad. Simplemente como las variables están arriba, por eso es una buena práctica, ¿no? Desde aquí yo manipulo la opacidad. Es una muy buena práctica hacer esto. Yo lo voy a dejar en punto 2, en punto 3. En punto 3 me gusta mucho más. Ya tú le puedes hacer los añadidos que tú quieras. Pero espero que este truco CSS te haya gustado. A mí me gusta mucho porque a partir de ahora yo puedo crear imágenes de fondo transparente sin utilizar Photoshop. Eso está fenomenal, fenomenal, fenomenal. Y otra cosa, si es que no te has enterado, cosa que dudo, pero si no te has enterado, estamos en Escuela Digital dictando cursos muy interesantes de tecnología de desarrollo web. Ahorita, mientras grabo este video, estamos con Java desde cero y WordPress desde cero. Bueno, no sé cuándo veas este video, pero mientras lo estoy grabando, estamos con esos cursos en vivo. Entra a escueladigital.p/cursos para que conozcas toda la oferta de cursos que tenemos. Estoy seguro que te van a fascinar. Son cursos que tú pagas por una sola vez, sin suscripciones mensuales, sin pagos anuales, sin planes. Simplemente compras el curso que tú quieras, lo descargas a tu equipo o lo ves por internet, como prefieras. Hay un foro de preguntas y respuestas, hay clases en vivo. Es fenomenal. Pásate a escueladigital.p/cursos para que veas qué tenemos para ti. Y bueno, nos vemos en el próximo video. No te olvides suscribirte si es la primera vez que vienes a este canal, al canal Escuela Digital, porque subimos videos súper interesantes del mundo de la tecnología. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en la próxima oportunidad. Ah, y síguenos en nuestras redes sociales que van a estar en la descripción del video. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.